Disculpen, disculpen, por favor. Disculpen, entiéndame todo lo de mi familia. Permiso. Vayan al tribunal y pregúntenle al tribunal. ¿Qué se decidió? No. Pero nosotros buscar la información. Este no es el momento. Permiso. El tribunal le va a decir. Un momentito hablamos. Vamos a hablar un momentito. Hablamos un momentito. Se conoció. ¿Qué medida le dieron? 12 meses. 12 meses para el imputado John Kelly. Y para la otra, sí, pedíamos 12 meses. Para la otra persona se le impuso visita periódica. Sí. ¿Dónde guarda la prisión? ¿Ah? ¿Dónde guarda la prisión? Acá en el centro penitenciario de Alamuya. ¿Ah? Vemos la familia como inconforme con la decisión, no quieren hablar. ¿Qué es lo que sucede? No. Todo está en un proceso. Se abre el proceso investigativo ahora. Que sufra el corazón, mi hermano. Está de aquel lado. Se abre el momento para la investigación. Dios les bendiga a todos. Yo quiero 12 meses. Yo quiero aportar algo. En Alamuya. El compadre sufre del corazón. Gracias. Le pido perdón a la ciudad, a mi familia y a mis hermanos en Cristo. ¿Quién es usted? Joel Castillo Jiménez, que testificó quien fue a buscar el cadáver, el señor Cabo Ávila. Le pido perdón a la ciudad. Ahorita lo que yo hablé fue bajo de nervio, porque yo he pasado una crisis. Habíamos propuesto. ¿Qué habíamos propuesto? Que se le aplicara 12 meses de medida de coerción, porque entendemos que el hecho es un hecho grave, que no obstante no se ha determinado todavía, porque el proceso está en investigación ahora, pero sí existe una cintila probatoria, que de todas maneras nosotros esperamos fortalecer y conseguir lo que nosotros perseguimos. ¿Qué perseguimos? Perseguimos prisión para una persona que con todo conocimiento de causa manipuló a una menor, abusando de su autoridad sobre ella. Y en ese sentido, todos los elementos que hasta el momento nosotros hemos recabado implican hasta 30 años de prisión. ¿Qué entendió la jueza? Por el momento la jueza entendió que existían elementos suficientes para mantenerlo en prisión. Visita periódica. Para el centro penitenciario de Alamuya. Raimundo Rosario, para servirle. Estamos ahora en ese sentido tratando. ¿Es cierto que ustedes como representantes están en otra? Bueno, estamos en ese... ¿Violación o aborto? Todavía, estamos en ese asunto. ¿Usted dice 30 años? Bueno. ¿No están conformes con la decisión de los estudios que salieron? No estamos conformes. No. ¿Por qué los 30 años? Gracias jóvenes. Dios les bendiga a todos.